La mayoría de la gente compra una pick-up por dos motivos. El primero, por supuesto, es por trabajo. Tienes a lo mejor un negocio en el cual tengas que transportar objetos voluminosos de punto A a punto B. Y el otro motivo es algo bastante típico de la cultura estadounidense y del norte de México, que es comprar una pick-up pues por recreación, simplemente por pura diversión. Y esa era una mentalidad que no me entraba a mí en la cabeza hasta el día de hoy. Mi nombre es Gabriel Salazar, esto es Autodinámico y hoy con ustedes la Toyota Tacoma. La Toyota Taco es la pick-up mediana más vendida de los Estados Unidos. No tengo la menor idea de qué es lo que le vende mediana, pues este auto es enorme. No solo a lo largo, sino también a lo alto, pues su musculosa figura, fuertes líneas y enorme altura al piso hacen que parezca un juguete enorme más que un sofisticado vehículo. Si bien se renovó para este año, aún es muy similar a la generación pasada. Y la verdad, este es uno de los autos que se ven más rudos en la carretera. Este es uno de los motivos que le confieren un carácter tanto de trabajo como de recreación. Por dentro vemos una mejor transformación, pues si bien los materiales son duros y resistentes, también tenemos nueva y mejor tecnología que van en forma con el resto de los autos de Toyota. El interior sigue siendo un auto que parece dedicado al trabajo y al maltrato, sin embargo, ahora con muchísimo más practicidad e incluso sofisticación. Lo único que sí te sugiero es que para tener este auto tengas un banco. Y no me refiero a que tengas que tener un banco donde guardas el dinero, sino un banco para poderte subir a este interior, porque realmente hay que saltar, hay que escalar dentro del interior, porque la altura del piso es muy considerable y no tenemos estribos. Una vez que estás dentro, es curioso porque la posición de manejo es algo que distingue a la Tacoma, porque en vez de estar sentado como si fuera una silla en la cual los pies están, tus rodillas flexionadas hacia abajo, en este caso te sientas como un auto en el cual tu trasero está más cerca del suelo de lo que esperarías. Entonces es una posición mucho más cercana a la de un auto, pero un auto muy muy alto. Se siente más o menos bastante angosto esta cabina. Eso es algo que a muchos les gusta o no les gusta, y algunos comentan que puede ser algo incómodo en largos trayectos. Yo no he tenido problemas y personalmente creo que hace que me sienta más como manejando un auto muy grande que como una pick-up, que a lo mejor no estoy tan acostumbrado a ella. Fuera de eso, tenemos un interior, la verdad, bastante Toyota rudo, porque mientras que los demás autos de Toyota ya se han sofisticado bastante, este se sofisticó porque, vean, tenemos un plastiquito suave aquí, pero eso es todo. Todo lo demás son plásticos duros y se siente realmente duradero este auto. Se siente que se puede mojar, le puede caer lodo, le puedes tirar algo, incluso incendiar. No incendien su auto, nunca lo escucharon de este canal, pero puedes hacer lo que quieras y este auto va a resistir. Y por supuesto, si en un pick-up es sumamente práctico. Lugares de almacenamiento, los que quieras. Tenemos un espacio acá, dos portavoces aquí, otro portavoz acá, otro acá, dos atrás. Tenemos entonces hasta seis bebidas puedes estar cargando, porque American, por eso básicamente. Y por si eso fuera poco, por supuesto que las puertas pasan a prueba la botella grande, y no solamente una, sino dos botellas grandes en estas puertas. La verdad es que este es un auto muy muy útil, aunque lo único que me sorprende es que tiene una guantera bastante reducida. Y es como, ¿en un auto tan grande? Bueno, cada quien. Espacio para tus lentes también en la parte de acá, espacio para tus monedas por aquí. Y si bien hoy estamos en la versión intermedia, la versión más equipada cuenta con asientos en piel, también con quemacocos y un sistema de sonido JBL. En este caso tenemos el sistema de entretenimiento nuevo de Toyota, el cual la verdad no le pido nada. Es uno de los que más me gustan, porque la verdad es bastante fácil de utilizar. Tenemos navegación, tenemos teléfono, tenemos también radio en HD, lo cual me parece muy bien. Y por supuesto, gracias, una cámara de reversa, que es muy útil en un auto como este. Por si no fuera suficiente, en la parte central del tablero tenemos una pantalla color que te va a dar mucha información, tanto en cuestión de ángulos, tanto de ataque como de salida, en los momentos de que estás yéndote fuera de la terracería, consumo, velocidad, incluso comandos de voz también puedes controlarlos por acá, así como también tienes la posibilidad de ver tu música en esta parte de acá. La verdad es que viene muy bien equipada. La versión más equipada también trae aire acondicionado automático. En este caso solo tenemos un aire acondicionado manual, lo cual está bastante bien. Por supuesto que tenemos un sistema 4x4, al fin y al cabo para eso es la Toyota, con una caja reductora, por supuesto, y todo se opera desde la perillita de aquí. Entonces ya no hay más palancas complejas que estar operando, ¿no? Todo es sencillamente desde una perilla. Entonces, para aquellas personas que a lo mejor no son tan expertas en el momento de estar teniendo que engranar las velocidades correctas y poniendo la caja reductora en donde debe de estar para pasar por obstáculos difíciles, solamente tienen que girar la perilla, nada más, no es nada complicado. Y como símbolo de modernidad, este auto ya cuenta con un encendido por medio de llave inalámbrica. Otra cosa interesante es que este auto es el accesorio de GoPro más caro que puedes comprar. Porque si bien hay muchos accesorios bastante caros, aceptémoslo, para GoPro, no hay ninguno tan caro como un soporte GoPro que puede ir 4x4. Porque este auto trae su propia montura de GoPro, convirtiéndolo en un accesorio para tu GoPro.
Es muy normal que los asientos traseros de una pickup doble cabina sean usados como espacios de carga, y es por eso que Toyota le incorporó esta superficie en la cual te ayuda a poner más cosas y que no se esté maltratando, por supuesto, la tela de los asientos o la piel si tienes la versión más equipada. Además, tienes espacios de almacenamiento en la parte de atrás. Subiendo el respaldo, también tienes un espacio de almacenamiento aquí para meter los triángulos de emergencia y otras cosas. Y una vez que incorporas la cabecera, la parte de aquí, y pones el asiento en su lugar y te subes, te darás cuenta que el tema de la posición de manejo, que en este caso es la posición nada más en la que te sientas, es un poquito complicado porque tus rodillas sí quedan muy arriba. Entonces, tal vez si no es el espacio más cómodo. De hecho, el espacio para rodillas, este asiento está echado un poquito para adelante. En mi posición de manejo llega como por acá. Cabes bien en piernas, pero es un poco extraña la posición en la que te sientas, considerando pues el hecho de que, siendo un auto tan grande, tengas tan poco espacio y que queden tus rodillas tan levantadas. Tenemos dos portavoces en la parte de acá, salida de aire acondicionado más o menos. No tenemos regulación individual, solamente el aire que sale en la parte de abajo. Y tenemos también algunos ganchos y lugares para agarrarte. Es realmente más bien como pues para llevar a la gente y ya, no y para llevarla en lujo. Si quieres a lo mejor una pick-up para llevar a la gente en lujo, pues considera mejor una Ram Laramie o algo así. Por supuesto que la historia con cualquier pickup es la caja. Y en México llega con una sola medida, que es la medida chica. En Estados Unidos se ofrece con una medida más larga, pero viene bastante, bastante bien. Primero que nada, me gusta que la tapa está suavizada en su apertura, entonces no azota cuando la abres de esa manera. Y la medida de la caja es de 1.43 por 1.53 metros. Por supuesto, trae su bed liner ya sprayado, entonces es bastante útil también con muchos amarres. Y un par de cosas que me gustan es que traemos iluminación LED en la parte superior para cuando tengas que estar sacando cosas de noche. Y también tienes una salida de corriente de tipo casero de 400 watts. Entonces aquí puedes literal pues poner tu parrilla eléctrica o lo que se te dé la gana. Y una última cosa que me gustaría, pero que no pasa, es que la llave no bloquea el portón trasero. Si tú pones los seguros, de todos modos se abre. La versión más equipada, la Tacoma, trae una tapa de caja que sí ayuda mucho a la parte de la seguridad, porque sí trae una llave independiente y podemos cerrar todo el equipaje que tenemos en la parte de atrás. Sin embargo, la versión Sport no lo trae y tampoco cierran los seguros por medio de este lugar, que es realmente el único inconveniente que le encuentro. Las pick-ups son un mal necesario para muchos y un gusto adquirido para otros. Y debo decir que con la Tacoma yo ya medio le adquirí el gusto a este tipo de autos. La realidad es que sí, es un infierno usar este tipo de autos en la Ciudad de México, donde simplemente es muy complicado meterlo por los apretados lugares de estacionamiento y las calles tan complicadas. Pero una vez que sales de la Ciudad de México, una vez que sales al camino, que incluso te le llevas a carretera, empiezas a apreciar por qué estos autos son tan versátiles, tan cómodos, y que mucha gente tiene uno de estos. Ejemplo, hoy estamos aquí en un parque nacional en donde no tenemos problemas por pasar por donde se nos dé la gana. La Tacoma además es uno de los autos más capaces de su categoría gracias a la combinación de un poderoso motor V6 con una caja de velocidades automática de 6 cambios. Solamente llega automática a México. En Estados Unidos la podrás encontrar con transmisión manual y solamente llega en una carrocería que es justamente esta doble cabina con la caja chica entre comillas. Además, la verdad es que esta generación de la Tacoma se siente más refinada en cuestión del sonido que entra a la cabina. La verdad es que la camioneta no transmite demasiado sonido al interior. Es bastante, bastante cómoda. Los asientos son bastante cómodos. No se siente, obviamente, con el lujo o refinamiento que a lo mejor podrías encontrar en una Tundra o alguna otra competencia más grande como una Ram Laramie o a lo mejor una Lobo. Pero la verdad es que para aquellos que requieren un auto que tenga un uso rudo y al mismo tiempo sea bastante, bastante cómodo y bien equipado, la Tacoma parecería ser como la opción ideal. Tiene realmente la durabilidad, el manejo, la tecnología, el equipamiento y la practicidad que buscarías en un precio no tan elevado, debo decir. Es por eso que digo que la Tacoma es la primera pickup que me gustaría tener, porque después de ver la versatilidad de que puedes cargar 800 kilos, puedes remolcar más de 3 toneladas y que además puedes poner tu camarita en la parte de ahí para grabar tus aventuras, realmente subirte mojado, ensuciar todo y no hacerle nada al interior de este auto, te da esa confianza de que este auto te puede llevar a donde quieras. Y si no me lo creen, vean solamente la durabilidad de Toyota. Las hemos visto en Top Gear siendo tiradas de la parte de arriba de un edificio en demolición. Las hemos visto en conflictos de guerra donde estos autos son los favoritos, aceptémoslo, por varias milicias, porque simplemente duran y duran y duran. Realmente es un auto increíble. Además que para aquellos que no están tan familiarizados a lo mejor con las rutas off-road, es muy fácil realmente manejar este auto fuera del camino. Como digo, a lo mejor en la ciudad es más problemático,
pero es un auto realmente muy versátil y que personalmente dentro de las pickups medianas, en las cuales también compite la Chevrolet Colorado y la GMC Sierra, esta es realmente a mí la que más me gusta. Por supuesto que tienes que tener cuidado con nuestros autos y es un verdadero compromiso tener una pickup, aunque sea mediana entre comillas. Porque el motor V6, si lo fuerzas mucho, va a consumirte igual que un V8, así que el consumo no es nada maravilloso. El otro tema es la visibilidad, sobre todo en la ciudad, porque gracias a las diferentes formas, cuadrados, músculos que tienen la parte de afuera, no ves las esquinas del auto. Al momento de dar una vuelta cerrada, sobre todo en estacionamientos y así, no tienes la menor idea dónde está el frente del auto y dónde están las esquinas. Bien podrías estar atropellando al oso que mató a DiCaprio y tú ni en cuenta. Y por último está el hecho de que estos autos no están hechos para ir rápidos a la carretera. Estos son el tipo de autos que te das una vuelta a altas velocidades y te mueres. Pero lo que sí tienes que tener cuidado es con la caja de velocidades, porque no me encanta. Lo que sucede es que la caja siempre siento que está en otro mundo, que no tengo idea en cuál sea, pero no está muy en comunicación con el motor, porque mientras que el motor tiene suficiente potencia, tiene buena aceleración, la caja hay veces donde sí la cachas que está dos o tres velocidades arriba, le pisas el acelerador al fondo y le cuesta trabajo retomar velocidad. Tiene un modo Sport y un modo manual, pero aunque lo uses tú en modo manual, no te hace mucho caso la caja. Tú le pides un cambio ascendente o descendente y se tarda un par de segundos en reaccionar y darte el cambio. La verdad es que si la Tacoma tuviera la caja manual, sería realmente para mí la pickup mediana ideal. Y por último está la posición de manejo. Chequen bien que les guste la posición de manejo de la Tacoma. Es bastante característica porque sí me ha tocado gente que dice que no le gusta tener las rodillas tan arriba porque esto hace que se vuelva un manejo cansado. Personalmente yo no tengo un problema y me gusta mucho porque siento que es como manejar un auto grande, obviamente más rudo, más duro y pues que es capaz de hacer todo esto sin ningún problema. Pero chequen bien que ustedes estén cómodos al momento de estar tras el volante de una Tacoma. Este taco sin duda alguna cambió mi perspectiva de lo que es tener un pickup recreativo y es la primera pickup que yo me quisiera comprar. No que vaya a pasar próximamente, pero si tuviera el dinero, a lo mejor me la compraría. ¿Ustedes qué opinan de la nueva Toyota Tacoma? ¿Alguno de ustedes tiene una Tacoma de esta generación o la anterior o la anterior o alguna otra pickup mediana que nos puedan decir por qué la aman tanto? Déjenlo abajo en los comentarios, por favor, y suscríbanse a Autodinámico para que nosotros sigamos haciendo más de estos videos cada semana. Recuerden también seguirnos en redes sociales para que estén al pendiente de todo lo que estamos haciendo en este canal antes incluso de que publiquemos los videos. Mi nombre es Gabriel Salazar y yo los veo en el próximo video.